¿Cómo están ustedes? Que cómo estoy yo. Uy, pero cómo no voy a estar súper contento el día de hoy. Claro, estás en el mejor momento y estás en tu programa en Las Manos del Amor con su amigo Jesús Ariel Arti. Eh, le recordamos a todos nuestros amigos que estamos en vivo por Facebook Live en este momento, para que se comuniquen con nosotros aquí a, En Las Manos del Amor por tu Vox Televisión. Y bueno, queremos recordarles que el día de hoy nos habían estado pidiendo un, un programa especial, que si se podía, pues yo dije, claro que sí, vamos a investigar primeramente sobre lo que es la herbolaria para quien creen. La herbolaria exclusivamente para todos los pacientes diabéticos. Bueno, pues ustedes saben que la diabetes es una enfermedad eh, crónica degenerativa en la cual este, lo primero que daña es el páncreas. Y bueno, les queremos decir a todos nuestros amigos que primeramente, que posteriormente este mismo programa lo vamos a subir al Facebook también, a En las Manos del Amor, a la página En las Manos del Amor por TuPox Televisión. Y bueno, si llegas un poquito más tarde, amigo, amiga cibernauta, pues ¿qué crees? Te vas al Fujito Rojo, al YouTube, y allí también vamos a subir este excelente programa. Bueno, pues vamos el día de hoy a iniciar con lo que es la herbolaria para los diabéticos. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa. No sin antes decirle que... Eh, la diabetes, primeramente. ¿Y qué es la diabetes, señor Arti? Bueno, pues dicen que existen tres tipos de diabetes. Primeramente la diabetes tipo 1, en la cual desde que nacen, es que nacen con un poquito de deficiencia en su páncreas, porque si no te funciona el páncreas es porque no estás desarrollando en tu cuerpo insulina, la insulina natural que requiere tu cuerpo, y entonces, bueno, pues requieres de... Todos los días, eh, cuando lo requieras, tendrás que ponerte un poquito de insulina. Y bueno, las cantidades, bueno, las cantidades de insulina, esas las marca tu doctor. Recuerda que nosotros solamente te estamos facilitando una información. Y bueno, esta información es sumamente importante porque siempre te pedimos en cada uno de los temas que preparamos para cada uno de nuestros excelentes amigos cibernautas, a ti también, amiga cibernauta, ¿No crees que se me ha olvidado, eh? Sí, ¿La que trae el vestido celeste? Claro, pues, si hasta acá te estoy viendo, amiguita. Recuerden, amigos, que el, el día de hoy, pues, vamos a iniciar. Primeramente, deci, di, diciéndoles a todos ustedes que como ya lo había indicado Jesús Ariel Arti, la diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, y bueno, esto se produce cuando el cuerpo, eh, no produce la cantidad necesaria de una hormona, una hormona llamada insulina y bueno a partir de que tu páncreas deja de desarrollarla bueno pues el cuerpo no puede utilizarla adecuadamente y bueno como resultado bueno como resultado los niveles de glucosa en la sangre pues son demasiado elevados sí señor eh, por ejemplo si tú eres diabético y manejas los rangos de 110 estás excelentemente bien. Bueno, hasta hace muy poquito tiempo eh, la Organización Mundial de la Salud eh, dice y diagnostica a los diabéticos como una enfermedad, una enfermedad en la cual eh, puedes vivir con ella, pero también debes de tener muchos cuidados para poder mantener esos niveles de azúcar no tan altos. Hay personas que manejan niveles muy altos, como 200, 300. Conocí a un amigo que manejaba 450. Este, y bueno, mientras no pases de los eh, 500, porque entonces es entonces donde se produce un coma diabético. Y bueno, ¿y cómo es un coma diabético? Bueno, pues dentro de este programa también te diremos cómo es que se desarrolla si no te cuidas. Eh, con esta información un coma diabético. Pero por lo pronto vamos a continuar con nuestro excelente programa el día de hoy. Y bueno, te decía, oiga, señor Arti, ¿y cuando los niveles de azúcar están no tan altos, ¿qué pasa, eh? Bueno, lo que pasa es primeramente que si los niveles de azúcar los tienes muy bajos, eso se le llama que produces una hipoglucemia cuando los niveles de azúcar son sumamente bajos. Y bueno, tienes que checar los niveles de azúcar, los cuales te pedimos de favor que, bueno, todos los días, así eh, tengas mucho trabajo, muchas cosas que hacer, todos los días, un piquetito en la mañana para ver cómo amaneció nuestro excelente cuerpo en cuanto a lo que son las hormonas y la por eso el día de hoy te vamos a dar lo que es la herbolaria del diabético amigo mío así es amiga mía y bueno pues vamos a continuar con esta información también queremos decirte que bueno todo esto puede conducirte a problemas muy significativos incluyendo la ceguera la apoplejía y bueno, las, entre ellas las enfermedades cardíacas que se van desarrollando en cada una. Pero decíamos que hay tres tipos de diabetes. Bueno, primeramente la diabetes tipo 1, amigo mío, es cuando el cuerpo no genera la insulina debido a la una autodestrucción en las células del páncreas. Y también tenemos la diabetes tipo 2, señor Arti. Bueno, la diabetes tipo 2 es pese a que la insulina... Existe allí un fenómeno muy conocido que se llama resistencia a la insulina. Y todo esto, esto se ocasiona por parte de los tejidos y con ello conlleva que el azúcar no puede ser introducida en la sangre. Bueno, al menos en las células que almacenan la energía en la sangre. Además de utilizar este tratamiento médico adecuado, eh, a todos nuestros amigos de Betigo les pedimos que hacían muy considerados en cuanto a, los, a la opción de incluir algunos extractos naturales. Eh, aquí es donde inicia lo que es eh, la herbolaria de los diabéticos. Y bueno, si siempre se ha dicho, no, hombre, me voy a tomar un tecito de canela. Y bueno, vamos a ver qué es lo que lo que pasa con la canela cuando tú te la tomas. También te vamos a describir que la canela Cuánto te debes de tomar y a qué horas te la debes de tomar, porque de eso también está dentro de la herbolaria de los diabéticos. Además de utilizar, como te digo, tu tratamiento médico, también puedes utilizar algunos extractos de la herbolaria que te pueden ayudar a disminuir lo que es la glucosa en tu sangre, es decir, que mantengas eh, unos estándares eh, no muy elevados y bueno, esto nos conlleva. A que te mantengas sano este y bueno lo que es la herbolaria de los diabéticos eh, por ejemplo dígame alguna eh, hierbita una parte de la herbolaria en la cual eh, se puede utilizar bueno primeramente les queremos recomendar este lo para los diabéticos una planta llamada fenogreco muy conocida eh, como aljobas y bueno, son utilizadas estas plantas en la cocina en la India, por ejemplo, y se le conoce con el nombre de metli. Y bueno, este también las semillas de metli o fenogreco, como bien llamado aquí en México, bueno, tiene sustancias las cuales restan el tiempo en lo que conduce a la toma de la comida porque pase a, a través de los intestinos, eh, en consecuencia los azúcares de los alimentos pues van a ir eh, consumiendo y son absorbidos muy levemente de una manera adecuada. Bueno, esto se produce por la respuesta insulínica eh, que es dentro de lo que es el fenogreco agregado de una manera pues muy suave. También por lo que los niveles de azúcar no son tan elevados. Y bueno, ya lo que son los niveles de azúcar en la sangre, pues no serán altos, por supuesto. Y bueno, no variarán tan bruscamente porque le queremos decir a usted, amiga diabética, que debe tener muchísimo cuidado con lo que son esta parte de lo que es la herbolaria. Pero es que es natural, no me va a hacer daño. Bueno, yo quiero decirte que aún así que esto es natural, como el fenogreco, también tienen sus medidas y también tiene su forma de prepararse. Por ejemplo, cuando tú el fenogreco lo vas a hacer como infusión o té, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si lo tienes en hierbitas o en hojas o en vainas, bueno, tienes que, bueno primeramente tienes que hervir el agua. ¿Cuánto tiempo? Lo necesario. Ya cuando está muy alta el hervidero de, del agua, allí es donde tú eh, le apagas a la cocina, a lo que es la cocina, le apagas a lo que es la estufa primeramente y allí es donde empieza a actuar el fenogreco, ya que esto al ser impregnado pues empieza a, a desarrollar lo que es la insulina llamada natural dentro de lo que son las plantas y bueno déjame decirte que eh, todas las eh, células son absorbidas pero de una manera muy lentamente y bueno así esto puede interferir lo que es el fenogreco eh, también puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre pero también puede interferir con la liberación que esto de azúcar almacenada es decir, algunos niveles de azúcar en la sangre se van siendo almacenados, otros sí se utilizan, otros no se utilizan, pero cuando usted está consumiendo la planta eh, de la herbolaria de los diabéticos, que es el fenogreco, bueno, esto tendrá una mejor valoración, sus niveles de azúcar siempre serán muy bajos. Pero, ¿qué es lo que cuida el fenogreco cuando lo tomamos muy seguido? Bueno, el fenogreco lo utilizan no nada más los diabéticos, también las personas que no tienen la enfermedad, también lo pueden utilizar para controlar precisamente el hígado graso. Y bueno, el hígado siempre nos ayuda a aumentar la producción del efecto llamado insulina o insulínico. Este efecto puede deberse, primeramente, a gran parte del contenido. Eh, cuando se utilizan semillas del fenogreco, y como tal se refleja en, en conclusión un estudio sumamente importante. ¿Y qué otra planta de la herbolaria me puede decir usted, señor Arti, que podemos utilizar? Eh, bueno, existe una planta llamada ginseng, y bueno, esta viene desde el Japón, y bueno, ya es producida y. Y bueno, esto se toma eh, como una infusión, como si fuera ya un tecito. Y bueno, esto se toma directamente, puesto que vienen unas ampolletas. Y bueno, esas ampolletas eh, no tienen, por supuesto, esas ampolletas, se abren y se consumen. Pero ¿qué es el ginseng, señor Arti? Bueno, mejor conocido por sus eh, beneficios a la estimulación en el sistema inmunológico. Esta hierba japonesa eh, la utilizan los diabéticos. Eh, toda esta planta viene de origen asiático y cuenta con varios estudios con resultados muy positivos. Dentro de las investigaciones importantes, eh, aumenta la capacidad en las células para que la glucosa pueda ser eh, bien aceptada y sobre todo aumenta la secreción en la insulina de tu páncreas. Oiga, señor, y nada más hay el fenogreco y el ginseng. No, señor. También existe lo que es la raíz de bardana. La raíz de bardana, mejor conocida durante muchos siglos por tratar eh, una serie de dolencias que tradicionalmente se utiliza como un purificador en la sangre para limpiar esas enzimas en la sangre, eh, esas toxinas. Se utiliza como un diurético depurativo, el cual ayuda a nuestro cuerpo, por supuesto, a deshacerse del exceso eh, de agua por el aumento de producción de orina. Y bueno, es un remedio tópico eh, para gente que tiene problemas de piel, tales como la eczema, el acné y la psoriasis. Queremos decirte, amigos, que la bardana también puede desempeñar un papel muy útil. Primeramente como hierba y bueno, en cuanto a lo que son los diabéticos, la arbolaria del diabético también puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre debido al gran contenido de insulina en su raíz. Y bueno, esta es una fibra natural y bueno, ustedes saben amigos que la insulina disminuye la velocidad en cuanto a lo que es la absorción de los hidratos de carbono y bueno, cuando ya ha ingerido alimentos. Cuando los alimentos ya han sido ingeridos, evita también las elevaciones bruscas en los niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, después de eso, y pues ya podrías comer un poquito más sano, ¿verdad? También queremos decirte que hay una planta natural, la cual la prueba uno y le sabe dulce. Ah, caray, ¿cuál es esa planta, señor Arti? Bueno, muchos la conocemos como stevia. Y si bien es cierto, la stevia viene de una familia nativa de los países sudamericanos como el Paraguay o el Brasil, también se ha cultivado en Israel, Japón, Corea y al sur de China también. La stevia se utiliza como un endulcorante natural, ya que varios y cientos de veces es mucho más dulce que la misma azúcar el azúcar de mesa, el azúcar morena. Y bueno, como esto no contiene calorías, pues es muy fácil, debido a que precisamente a eso, a que no contiene calorías, bueno, pues entonces no se eleva el azúcar en la sangre y por lo tanto es un sustituto del azúcar. Esto puede emplearse, como, eh, como ya lo habíamos mencionado, con un en endulcorante natural para todas esas personas que padecen lo que es eh, diabetes, el día de hoy estamos tratando el programa La Herbolaria del Diabético y bueno, debido a sus propiedades, esta planta natural llamada estervia, como hierba de en los diabéticos, se ha estudiado mucho para ver de qué manera desarrolla esta patología y bueno, como una forma natural y endulcorante natural, eh, pues desarrolla pues cosas muy importantes. Y bueno, en revisión hay existen muchas revisiones en cuanto a lo que son las investigaciones que ha realizado la Universidad Medical Center, la que él nos informó que la stevia reduce significativamente la respuesta al azúcar, al azúcar en lo que son las comidas. Y en el centro también se informó que la stevia muestra una mejora en la presión arterial. Y aunque no se ha definido o demostrado en un 100%, si en un 75% o en un 80%, la stevia reduce los niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, esto puede ser parte de una dieta saludable para el diabético, dentro de la herbolaria y para cualquier persona con problemas de azúcar, ya que no te eleva los niveles en este momento. También queremos decirles a, mí, a todos nuestros amigos. Ex existe una planta que la tenemos en la casa y nadie le, le pone atención. ¿Cuál es esa, señor Arte? Existe lo que llamamos el aloe vera, y bueno, esto se ha utilizado durante muchísimos siglos. Y bueno, estas propiedades curativas se le uh, atañen a lo que es el aloe vera en su gel. Y bueno, una forma notable de esta planta llamada aloe vera. Se ha utilizado para el cuidado de la piel, pero uno de los beneficios importantes, pues no nada más terminan en eso. También se ha utilizado con mucho éxito para tratar el estreñimiento, controlar los niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, el uso de la aloe vera eh, en los diabéticos, en, eh, precisamente en lo que es la herbolaria de los diabéticos, bueno, pues puede utilizarse de modo de... ¿Y de dónde viene esta planta? Bueno, queremos decirte que esta planta, el aloe vera, viene de la península arábiga. Y bueno, queremos decirte que esta por primera vez fue utilizado en México como un remedio natural para los diabéticos. Y bueno, desde entonces se han realizado muchas investigaciones, muchos estudios en seres humanos, eh, también con algunos animalitos. Eh, eh, y bueno, esto ha reafirmado el uso de, la, de tener el control, de primeramente se llevó a cabo en la Universidad de Mijendor y en Bangkok, en Tailandia, 36 personas con diabetes tipo 2 fueron tratados con dos cucharas y en un jugo de aloe vera y bueno, se dice que el 80% de estas personas, bueno, pues sintieron un gran, Cambio al realizar sus actividades, sus ejercicios. Y bueno, déjame decirles, amigos, que bueno, esta, esta forma de desarrollar tiene, les decíamos, había 36 pacientes que tomaron el jugo de la aloe vera. Y bueno, ¿qué creen? Se convirtieron en 72 pacientes que también tenían eh, similares los niveles de azúcar y todo comenzó. Así es como comenzó el estudio de lo que es el aloe vera para los diabéticos y al final la segunda semana del mismo estudio se tomó al aloe vera eh, y bueno reduce los y reduce los niveles de glucosa en la sangre sobre todo cuando se toma en ayunas y al cabo de las seis semanas este grupo había bajado todos sus niveles de glucosa en la sangre así es que se proporcionó más de un 56%, ya que el 43% eh, de su valor inicial ya había cambiado de los estándares que manejaban en ese tiempo. Déjenme decirles amigos que estás en tu programa en las manos del amor con Jesús Ariel Arti. ¿Y qué otra planta eh, podemos nombrar? Bueno, ahí existen plantas silvestres como la chimena. Y bueno, la Jimena es un arbusto de origen hindú y también se utiliza en el centro de África. Las hojas se utilizan pues para puros fines medicinales. La Jimena, como así se le conoce, tiene una historia. El uso de, en la medicina es la medicina ayurvédica, eh, que también se trata en la India, por supuesto. Y bueno, déjame decirte que tratan bien. Eh, en la India empezaron a tratar la diabetes con esta planta. ¿Y qué crees? Han obtenido resultados muy importantes dentro de lo que es la herbolaria diabética, y, ya que ataca el síndrome metabólico. ¿Y también qué crees? Existe una pérdida de peso. Y bueno, las personas que padecen de mucha mocosidad en lo que es la garganta, que viene. Y en llamados eh, llamamos la tos seca o la tos también el nombre hindú de grumar significa destructor del azúcar. A esta llamada jimena silvestre. Hoy en día la investigación confirma que consumiendo dos hojitas diarias, eh, el conocimiento que adquieren tus células es un ácido chiménico que ayuda a controlar. Primeramente los niveles de azúcar en tu sangre. Queremos decirles que todas estas eh, plantas dentro de lo que es la herbolaria de los diabéticos se debe de consumir, pero nunca debemos de, de dejar de utilizar lo que ya tenemos descrito por un médico como tal. Todo lo que te digan eh, los médicos hay que seguirlo en una forma eh, comprometerse, directa para que siempre estés con un mejor estado de salud. También queremos decirle que dentro de lo que es la herbolaria ayurvédica, por ejemplo, como es, estamos tratando el día de hoy, la planta la chimena eh, silvestre contiene el ácido giménico, pero no nada más eso, puede aumentar la función dentro de lo que es el páncreas, es decir, cuando tu páncreas ha dejado de funcionar, esto lo re, revitaliza y bueno, la evidencia científica que sugiere esta planta silvestre, la jimena, puede aumentar la función del páncreas, no nada más, sino también la capacidad prometedora para la gestión de una serie de condiciones para los diabéticos. Y bueno, también la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia, señor Ardip? En este momento, muy pronto te daré esa información. ¿Qué otra de las plantas que nos han llegado de Asia? De Japón eh, podemos decir que existen también para bajar los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos. A ver, dígame otra señora Arti. Bueno, pues el día de hoy te diré lo que conocemos como el té verde. Sí, ese que venía en unas botellitas, eso que se vende allí en unas pastillitas. Bueno, pues el té verde eh, ha estudiado la eficacia en los compuestos del EGCD que pueden mejorar el metabolismo, eh, la glucosa, el aumento de la sensibilidad para la insulina y con ello pues por supuesto puede mejorar las células del páncreas produciendo así una insulina totalmente natural. Eh, recuerden el día de hoy estamos viendo la primera parte de lo que es eh, la herbolaria de él diabético. Y bueno, ¿qué más, señor Arti? También existen eh, los extractos, te decía en un principio, por ejemplo, el extracto de arando no, arando no. Y bueno, este es un potente antioxidante donde en su composición puede encontrarse gran capacidad de polifenoides, es decir, los fitoquímicos que están asociados de, para modo de completar y reforzar el efecto de salud como tal. También incluyen las porciacaninas, la queratina y por supuesto la mericetina. Estos son sobre todo antocaíces, sí, anticaonicinas. Todas ellas o estas son sustancias con propiedades terapéuticas, remedios contra infecciones. Eh, por ejemplo, para la, esta planta, el extracto de arándono o de arándano, te decía, también nos puede servir para curar diferentes tipos de enfermedades. Sobre todo, ¿por qué? Pues, primeramente, por su condición de, de lo que es la herbolaria de los diabéticos, los arándonos o, o arándanos, sí, señor, bueno, pues también están. De una forma natural para controlar las infecciones urinarias, los riñones, lo que es la higiene oral, fortaleciendo así el sistema inmunológico. Ya ves que hay algunos beneficios que obtienes de la raíz de arándano, es que se tratan las eh, propiedades de los diabéticos, es decir, pueden emplearse para regular el azúcar en la sangre y por supuesto mantener así los niveles estables en lo que es la glucosa el día en que se podría promover eh, reducir el riesgo de sufrir por supuesto esta enfermedad primeramente yo te voy a decir amigo cibernauta amiga cibernauta por supuesto nadie queremos estar enfermos pero es por si acaso ya adquiriste esta enfermedad pues empieza a compartir con ella esta enfermedad, empieza a amarla, empieza a quererla, ya que el, la diabetes, por supuesto tipo 2, eh, se puede corregir y se puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, con estas plantas herbolarias, siendo la primera parte, nos van a producir la insulina de una forma... Muy natural. Y bueno, déjame, déjame decirte que, que otras cosas existen. Bueno, pues también existe lo que llamamos el melón amargo. ¿Y qué es eso, señor Ardi? El melón amargo. Bueno, te queremos decir que el melón amargo es un miembro de la familia de las cucurbitáceas Y bueno, se trata de que entre el grupo de esas... Hierbas para los diabéticos, están estas propiedades que le otorgan. Primeramente, la presencia de sustancias como tales. Los principios activos de, son los polipeptido, el licharatín y la vicina. Son estos componentes de manera específica los que te ayudan a controlar el azúcar, primeramente por, por lo de y parece producir efectos similares en lo que es la insulina en la sangre, ya que junto con el charratín y la vixina, pueden dar un mejor nivel en los bajos de azúcar en la sangre, debido a que la sensibilidad de la insulina, eh, bueno, es la captación de la glucosa, por una parte en los tejidos y bueno, también en lo que es el hígado, también lo que es en síntesis de lo que es el glucoseno eh, de manera muscular, junto a la eh, Inhibición de las enzimas que están en tu sangre y estas están implicadas primeramente con la producción de la glucosa. Vean, amigos, qué importante es esto. También existe otra parte de lo que es la herbolaria de los diabéticos. Existe una planta llamada Conjac y la, la planta llamada Conjac eh, proviene del género de los. Amorihábolis, nativa del sudeste de Asia y de Japón, y de China, por supuesto, hasta el sur de la Indonesia, ya que el glucomanano está perteneciente al grupo de los misílagos, y el glucomanano se vende eh, como un suplemento también alimenticio. Se trata como una fibra, ya que contiene efectos eh, secuentemente en forma de gel. Y bueno, estos eh, de una manera muy vigorosa retrasan la absorción en los lípidos y los glúcidos. Un efecto eh, voluminizante es que aumenta la represión del estómago y, sobre todo, le otorga una eh, sensación de saciedad. Los musílagos eh, confieren la, también como una acción laxantes y demulcente. Es, todo esto está indicado eh, como un cualtugante en el tratamiento de sobrepeso. Eh, aquí es donde te decimos, amigo y amiga, que si tú eres mi candidato, y bueno, se dice también que todos los gorditos, bueno, también mantenemos un estado eh, de humor diferente, ya que se produce lo que es la hipoglucemia y la hiperlipemina. Bueno, del día de hoy estamos tratando lo que es la herbolaria es de los diabéticos. Y bueno, existe alguna planta que es sumamente refrescante. Bueno, nos están marcando una pausa, nada más les voy a dar un iris de lo que vamos a continuar en un momento más. Nos están marcando una pausa, amigos, y bueno, vamos a, a conectarnos con esa pausa. Regresamos en un momento a tu programa en las manos del amor. Y seguiremos hablando de lo que es la herbolaria de los diabéticos. Continuamos. En Elite Top Hair Salón ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento, asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. vender tu auto camioneta o camión yo te lo compro tiene problemas de adeudos o le falta papelería le falla algo y hay que repararlo para evitar que te reclamen lo llevas al mecánico una y otra vez y ya estás harto de él le falta pintura hay que arreglarlo o trae choques no tienes tiempo para venderlo por tu cuenta tienes miedo a que te lo roben te hagan fraude o te atiendan personas desconocidas? ¿No te quieres asolear en el tianguis o los coyotes te quieren dar una baba por él? Nosotros somos la solución perfecta. Compramos todos los años marcas, condiciones y modelos. Recibimos tu WhatsApp al 8121-137994 o llámanos. Somos Compra y Venta de Autos en Monterrey. Amigos, ya regresamos de la pausa, por supuesto, y te estábamos comentando que, bueno, tenemos un teléfono de las terapias holísticas alternativas que en un momento más va a aparecer por allí, ya está apareciendo el teléfono de lo que son las terapias holísticas alternativas en las cuales te podemos ofrecer alguna terapia. Ya se apareció, qué bien, ¿eh? En la cual te podemos ofrecer terapias de Reiki, terapias de reflexología terapia de los ángeles, de los códigos sagrados, de los eh, antacaranas, también existe una terapia importante. Y bueno, queremos, también queremos decirte que en ese teléfono nos mandas un WhatsApp y nosotros en un momento más, bueno, pues te contestamos y así nos ponemos de acuerdo cuando puedes visitarnos. ¿Te parece bien? Pero estamos el día de hoy con lo que es... En nuestro programa, eh, la herbolaria de los diabéticos, y como les decía hace un momento, existe una planta muy, muy refrescante. ¿Y cuál es esa planta, señor Arti? Tan refrescante, tan refrescante, que a veces nos produce un poquito de picor. ¿Y cuál es esa, señor Arti? Pues se llama el eucalipto. El eucalipto en té, por, por supuesto, eh, dice que data de una sabiduría muy popular, la cual es un descongestionante natural, pero sobre todo un expectorante en cuanto a lo que son las infecciones respiratorias. Bueno, toda esta información, eh, sin embargo, nos la da de manera muy útil, eh, ya que nos ayuda a a regular los índices de glucosa en la sangre, todo eso bajo la investigación de lo que nos manda como información la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos Mexicanos, ya que eh, con tan solo una hojita eh, nos sirve para realizar un test. Exactamente. Eh, todas las propiedades hipoglucémicas eh, favorecen a lo que es el geno, lo que es la génesis de la célula, por supuesto. Y bueno, la forma que tiene el cuerpo es eh, realmente fantástica, ya que nos permite almacenar mucha glucosa. Y bueno, en su posterior utilización eh, también es la secreción de lo que es la insulina natural. Y bueno amigos, recuerden que estamos en tu programa en las manos del amor. ¿Y qué otra planta nos podría servir, señor Arti? Bueno, pues existe una planta que de tan pequeñita, tan pequeñita, que a veces no la, no la probamos y no sabemos qué es, porque está muy pequeñita. Bueno, esa, esas semillitas tan chiquitas y tan pequeñitas se les llama chia y bueno, esto contiene un, un mucílago, ya que es un tipo de fibra, ya que al entrar en contacto con el agua, forma un gel, y, y esto ejerce una acción reguladora, la cual nos permite regular los índices de azúcar y la glucosa en la sangre. y bueno, también retarda la absorción de los hidratos de carbono, evitando así las variaciones en lo que es realmente la glucosa en la sangre. Esto nos lo comenta el centro de modificación dentro de lo que son los factores de riesgo. Y bueno, esta información nos la da el Hot Hospital de, de la Facultad de Medicina en la Universidad de Toronto, en Canadá. Vean qué importante es la información que nos llega con respecto a lo que es la herbolaria y lo que son los diabéticos. Existe una jícara llamada eh, jícara, la cual es una raíz, es un tubérculo llamado huereque. El huereque, amigos míos, es como si fuera una jícama, pero un poquito más grande. Bueno, esto contiene, eh, eh, cuando lo usas de manera frecuente, un antidiabético natural. Y bueno, para la medicina es importante eh, la medicina tradicional mexicana. Ya que es una serie de opción, la cual nos activa y nos eh, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, la Universidad Autónoma y Metropolitana de México nos dice que se ha comprobado potencialmente en todos los terapeutas y que han sido mejor preparados para disminuir la cantidad que se mezcla de azúcar en la sangre. Queremos decirles a todos ustedes: de veras existen muchísimos remedios herbolarios naturales, pero para poder prevenir realmente la diabetes, eh, nos llama mucho la atención el grupo de enfermedades metabólicas, ya que afectan de una manera a cada uno de nuestros órganos. Y bueno, nuestro organismo utiliza el azúcar en la sangre de manera natural. Pero según la, la Federación Internacional de los Diabéticos, actualmente existen eh, 387 millones de personas que sufren de diabetes tipo 1. Eh, también existen en nuestro planeta, el 90% eh, sufren de diabetes tipo 2. Esto quiere decir que los factores le favorecen en cuanto a lo que es el desarrollo de su genética. Y bueno, esta es una exposición a determinados virus y bueno, también deficiencias en lo que es la vitamina D. Y bueno, queremos decirte que esas deficiencias también las llamamos, o bueno, las determinan como virus. Recuerden que los virus, en la, cuando se mezclan en la glucosa con la sangre, entonces sí. Les recordamos que la diabetes eh, tipo 2, por ejemplo, eh, todo inicia de la siguiente forma. Primeramente, la diabetes tipo 2 ocurre cuando las células no responden correctamente a lo que es la insulina. Entre eh, algunos de estos factores que se incrementan, ya que contrae el riesgo de contraer tipo, la diabetes tipo 2, eh, son muy comunes en los... Personas que tienen obesidad, exceso de grasa abdominal, un estilo de vida totalmente con muy poca actividad. Y bueno, hay gente también que su genética eh, se presenta de esa manera, eh, con una a, diabetes y también con una alta presión, debido al alto índice de colesterol que maneja en sus niveles eh, lo que son los triglicéridos. También. ¿Se acuerdan que decíamos que existen tres clases de diabetes? ¿Y cuál es la tercera, señor Arti? Bueno, la tercera la adquiere... ¿Quién? Únicamente el ser más maravilloso, el cual puede tener la flor de lo que es la luz del ser humano, la cual le permite nacer, que es la mujer. Permítanme decirles que la mujer es la única mujer eh, energéticamente sabia para que su alto índice es, eh, en los niveles de triglicéridos. ¿Y cómo se le llama a esto, señor Arti? Bueno, a todo esto se le llama diabetes gestacional. Y bueno, esto ocurre cuando la mamá, eh, bueno, pues está, está gestando un excelente bebé. Y bueno, esto solamente les afecta a las mujeres en lo que es el embarazo. También déjenme decirles a todos ustedes que bueno, los síntomas más frecuentes de están de, detrás de lo que es un nivel alto de azúcar en la sangre. La micción frecuentemente eh, se encuentra en la en que tiene uno mucha sed. En el hombre como una persona eh, que tiene demasiada Sed, y bueno, esto le permite eh, pues ir muchas veces al baño a orinar. Ta también el aumento de pérdida de peso en algunos casos. Bueno, es inexplicable también que eh, se va conjuntando también con lo que es la fatiga. Eh, la curación es lenta, ya que si uno adquiere alguna infección, frecuentemente al margen de los medicamentos, también se puede definir como una receta médica. Déjame decirte que existen remedios naturales como lo que son las eh, especias que muchas gentes no les ponen suficiente atención. Bueno, déjame decirte también que pueden tratarnos de ayudar a aliviar estos síntomas, como un controlar en los niveles de azúcar en nuestra sangre. ¡Híjole, amigos! tenemos muchísima información pero estamos redactando lo que es todo lo que es la herbolaria de bueno de nuestros amigos los diabéticos esto no quiere decir que tengan que suspender lo que están tomando no esto se puede utilizar tampoco se puede utilizar en vez de la medicina no señor esto es para las personas que quieren sentirse un poquito mejor dentro de lo que es el área de su salud. Bueno, señores, bueno, adquieren el compromiso y sobre todo eh, estos remedios eh, herbolarios. Bueno, nos permiten tener mejor sensibilidad en cuanto a los niveles de azúcar. Pero ¿qué es esa planta de la cual estamos hablando? Bueno, pues es nada menos que el jengibre. Y bueno, el jengibre tiene propiedades eh, antidiabéticas, hipoglucémicas eh, y sobre todo antioxidantes. ¿Cuáles son los beneficios de controlar esos niveles de azúcar? Déjame decirte amigos que el jengibre, eh, bueno, mejora todo lo que son los niveles del colesterol. También déjame ayudarte a decirte que, bueno, con esta planta algunos bajan de peso ya que le permite reducir la oxidación en nuestro cuerpo e incluso mejorar los niveles de colesterol en tu sangre. Pero también déjame decirte que publicado en una revista médica se encontró que el consumo diario de tres cápsulas de un solo gramo, bueno, pues esto se encontraba de eh, cuando las personas toman dos o tres vasos de, de, de jengibre al día. También déjame decirte que el jengibre como eh, nosotros lo conocemos como el jengibre fresco bueno puedes tomarte lo como un suplemento para así lograr controlar tu ansiedad y sobre todo tener una opinión distinta de lo que son tus médicos y no importa que sean médicos bueno si conocen una parte de lo que es la herbolaria nos podrían ayudar mucho hasta en nuestra cocina otra de las posiciones importantes es la de tomar agua de jengibre y formar en nuestros suplementos, en las formas de consultarlo. Primeramente, bueno, pues se consulta con un médico también, señor Arti. También. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de lo que era la, el tecito de canela? Ándale, amigo. Pues llegó el momento de que empezáramos a hablar el día de hoy también, de lo que es la canela. ¿Y que cómo lo preparas? Bueno, yo te voy a decir en este momento, ahora sí, que sobre todo la canela contiene componentes bioactivos, las cuales nos ayudan a estimular lo que es los axiomas de la insulina, además de ayudarnos a disminuir los, eh, los componentes de niveles altos en la sangre. Déjame decirte que la canela esencialmente, Está indicada para personas con diabetes tipo 2, se pueden tomar uno o dos gramos de canela. Es decir, recuerden que los gramos: hay canela en polvo, hay canela en varillas o trocitos. Déjame decirte también que la canela también la puedes tomar como un té o una infusión. También, eh, también es polvoreándola encima de los alimentos, en las comidas, incluso hay familias en Japón que la canela la utilizan como si fuera la sal. ¿Sí? Y bueno, esto produce un efecto súper importante, ya que para los diabéticos la canela es parte importante, ya que muchos dicen, no yo, que con la canela y el clavo, logras eh, disipar los niveles de azúcar altos en tu sangre. Y bueno, si prefieres tomarla como un suplemento, también es, es muy recomendable eh, consultar sobre todo, primeramente hay que consultar a un doctor para que él te informe la dosis adecuada. Y bueno, tu condición como persona o como paciente es que si tomas algún tipo de medicamento anticoagulante, bueno, si tomas muchos anticoagulantes, pues eh, yo creo que no vas a poder tomarte ese té de canela, ya que contiene mmm, primeramente bioactivos y esto no es que nos perjudique a la salud, sino que cuando la canela ya produce en el cuerpo los componentes activos, se van mmm, dando lo que son los genes en las células en la sangre para que esto produzca la insulina que requiere nuestro cuerpo. También déjame decirte que como existen especias, existen vegetales, existe un polvito amarillo muy sabroso que no lo ponen en muchos de los alimentos, también llamado cúrcuma. El cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y sobre todo propiedades antioxidantes, amigos, ya que nos ayudan a reducir en las personas con diabetes, pues los niveles de azúcar en la sangre, también reduciendo así las complicaciones que puede tener consigo esta enfermedad. Hay algunos estudios elevados, las cuales nos indican que se ha des, eh, demostrado un papel muy importante para poder desempeñar, ya que el polvo de la cúrcuma es el tratamiento ideal para los diabéticos. Déjame decirte que con la il cúrcuma no puedes realizar ningún trastorno asociado a la enfermedad pero también déjame comunicarte a ti amigo cibernauta amiga cibernauta que se ha demostrado que es del beneficio súper importante a la hora de controlar los problemas hay llamados problemas asociados o problemas cardíacos también se ha demostrado que el beneficio de utilizar y controlar los problemas asociados con el riñón derecho causados a veces, por la misma diabetes, ya que se puede incorporar la cúrcuma cruda o en polvo. Y bueno, todo esto se desarrolla en lo que es nuestra comida mexicana. Eh, tomar este suplemento. Bueno, pues después de haber consultado precisamente a tu médico. Les volvemos a recordar en nuestro teléfono de las terapias holísticas alternativas. Las cuales puedes eh, te podemos recomendar algún. Ya apareció. Ya apareció nuestro teléfono. Qué importante amigos, ya está allí. Eh, comunícate con nosotros para poder ofrecerte alguna terapia que pueda utilizar en tu cuerpo. Sobre todo el Reiki, las terapias de reflexología, eh, las terapias de los Santa terapia de los ángeles, los 72 nombres de Dios. Y bueno, también déjame decirte que tenemos nuevas terapias las cuales te podemos... Proporcionar. Déjame decirte que otros de las eh, esencias importantes dentro de lo que es la herbolaria mexicana de los diabéticos es algo, es un arbusto. Sí, es un arbusto muy importante ya que nos ayuda a las personas con diabetes a manifestar los niveles saludables de azúcar en la sangre. Pero de qué estamos hablando? señor Arti estamos hablando de lo que es el ajo déjame decirte que el ajo gracias a sus propiedades antidiabéticas e hipoglu hipoglucémicas también contiene compuestos de azufre y estos nos protegen para controlar el daño en la oxidación y nosotros eh, también te proporciona el ajo eh, que no tengas demasiada oxidación pero sobre todo te provoca que el colesterol alto se convierta en nada. Tomar de dos a tres sacos crudos al día con el estómago vacío, es que el ajo lo puedes incorporar también en lo que es la cocina mexicana, en los suplementos. También debemos de consultarlo con nuestro nutriólogo de cabecera, cuántos ajitos él, él te va a comentar. Otro de los eh, plantas... De lo que es la herbolaria para los diabéticos. Bueno, ya te habíamos hablado de lo que era eh, el aloe vera, que también lo puedes utilizar como gel, ya que también contiene fotoesteroides. Y bueno, esto contiene también propiedades hipoglucemiantes, además de tener un alto contenido en fibra, para tomarlo en cuenta, eh, tomar un, un juguito de zumo de aloe vera bien preparado con dos cucharas le pones el gel o lo licúas de una forma muy natural esto te podemos decir que aplica de una forma externa en lo que son las infecciones de la piel como ya te lo habíamos indicado y también en lo que es la irritación en lo que es el carácter del hombre o la mujer y otra de las opciones de cómo tomar el aloe vera bueno pues como un suplemento ya que se ha consultado con un doctor y bueno otro de los otro de los polvitos importantes de la comida mexicana que tenemos como especias es el orégano esta hierba se puede utilizar para prevenir tratar los altos niveles de azúcar en la sangre ya que también contiene unos eh, flavonoides ya que el orégano también nos ayuda a combatir la inflamación y bueno, te puede ayudar a añadir algunas gotitas de aceite de orégano, o bueno, en el agua, o como un jumito, tomarlo alguna vez al día, y ya que alternativamente podemos eh, cortar tres ajitos en la mañana y luego en la tarde te tomas tu té de orégano. Para aquellas personas que padecen de mucha tos, de mucha tos seca. Bueno, también tenemos eh, la indicación de lo que es el orégano. Pero también tenemos la indicación de las hojas de curry que esto contiene muchos minerales, ya que la hoja de las hojas de curry también mantienen los niveles normales en lo que es la glucosa de la sangre. Pero ya para terminar, amigos míos, le quiero decir a usted que las hojas de mango son hojas muy delicadas, sensibles, ya que el mango puede utilizarse también para tratar la diabetes. Siempre se nos ha dicho que el mango no lo debemos de consumir los diabéticos. Bueno, pero las hojas sí, ya que esto nos permite bajar, primeramente, los niveles de insulina de una manera natural. Sumergir 10 hojitas de hojas de mango no, en un vasito con agua. Durante toda la noche, se mezclan, y bueno, en la mañana te lo tomas, pues como una agua de uso, y esto también permite limpiar las paredes de tu estómago. Bueno, pues amigos, qué importante es esta información. Nos queda muchísima información. Yo creo que vamos a hacer un programa número 2 sobre lo que es la herbolaria de los diabéticos. También queremos decirte que los diabéticos tipo 2, ya que es una enfermedad que conlleva el aumento de los niveles de azúcar en la sangre y debido a la resistencia de, del generar la insulina, ya que esto es una hormona que facilita la captación de glucosa en las células. En la sangre. Eh, bueno, eh, tenemos esta información. Yo creo que sí vamos a hacer otro programa, señor eh, Darío Master. Eh, es uno de los directivos que tenemos aquí en el programa. Sí, en las manos del amor. También queremos mandar un saludo al joven Efraín Gallardo, que lo tenemos eh, en la dirección de, ejecutiva de nuestros programas. Este es alguien muy importante. Un gran amigo, sobre todo una excelente persona que nos ayuda a conllevar el programa en las manos del amor. Un saludito para ti, mi hermano. Un saludo también para Mario Carrey, este que anda por allí haciendo algunas actividades. El muchacho, bueno amigos, eh, ya estamos casi para finalizar, ¿verdad? Estamos en los momentos cumbres, en los momentos que no nos gusta. ¿Y cuáles son esos momentos que no nos gustan? Pues que se nos acaba el tiempo del programa. Pero déjame aprovechar para decirte a ti, amigos, que la diabetes tipo 2 eh, sí puede eh, ser eh, eh, también tratada eh, con las eh, hojas de arándano y también puede, puede obtener unos resultados excelentes como la reducción de azúcar en la sangre. Y bueno, te puedes preparar un litrito de agua de eso. Y bueno... Pues ya por último, este fue su programa En las manos del amor, aquí por Tupox Televisión. Y recuerden, yo soy su amigo Jesús Ariel Arti. Nos vemos en una próxima emisión, pero antes de retirarnos, les vamos a volver a poner el teléfono de las terapias holísticas alternativas y ¿saben qué? Ya estamos por finalizar nuestro programa. Bueno, pues sí, esto fue tu programa, lo que es la Herbolaria de los Diabéticos, tipo 1, tipo 2 y también lo que es la diabetes gestacional en las mujeres embarazadas. Y bueno, yo soy Jesús Ariel Arti, te veo en una próxima emisión y acuérdate de siempre de sonreír y de sostener esa sonrisa hasta que te volvamos a ver aquí en tu programa En las manos del amor. Hasta una próxima emisión, hasta muy pronto, amigos. Y bueno, a ti y eh, amiga que nos ves un gran saludo, un abrazo y un apapacho. Nos vemos, hasta pronto.